Yoricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal Friki Ángel Gamer. El día de hoy vamos a continuar con PlayStation y traemos de 1997, desarrollado por Disney Interactive para la PlayStation y Microsoft Windows, Disney Hércules, el juego de acción. Vamos a ver las opciones. Yo recuerdo haberlo jugado mucho. Me gusta mucho este juego. Ahí tenemos a las Moiras. Vamos a checar el sonido. Todo bien. Creo que todo está perfecto en ese aspecto. Las Moiras llegaron y no me lo dijeron. Vamos a comenzar esta hermosa partida. Esta bonita partida. Ahí tenemos a las Musas. Las diosas de las artes. Vamos a comenzar esta bonita partida. Vamos a darle start, vamos a situarnos en las sandalias. Precisely. The planets will align ever so nicely. Aye, verse. Aye. The time to act will be at hand. Unleash the Titans, you monstrous band. Good. Then the once proud Zeus will finally fall. And you, Hades, Hades, cumplirás tu cometido. Pero hay un pero en esta historia, ¿no? Si Hércules pelea, tú perderás. ¡No! Aquí ya estamos viendo que vamos un poquito adelante de lo que es la historia en la película. Ya pasamos esta fase donde Hércules es raptado por pena y pánico. Que en inglés son dolor y pánico. Dolor y pánico. Solo que le acomodan los nombres en latino, en el doblaje, para que quede con el movimiento de los labios, con el lip sync. Pero ya aquí, como vemos, están ya en sus 18 años Hércules. Las Moiras le decían que la profecía de Hades, bueno, él quería conquistar el mundo, ¿no? El universo. Las Moiras le dicen su futuro, pero él, más o menos me acuerdo. Y le dicen que efectivamente, si él se enfrenta a Zeus, el Padre Todopoderoso, el Señor, bájate de mi nube. Puede derrotarlo, que en ese momento los planetas se alinearán y él tiene que liberar los titanes. Release the Titans. Hará caer el Olimpo. Pero, si Hércules pelea, te va a derrotar. Es por eso que manda a pena y pánico a que hagan mortal a Hércules. Hades les pregunta a pena y a pánico: oye, ¿cómo se mata a un dios? Y le dice: no se puede, los dioses son inmortales. Exacto, entonces le da una pócima para volverlo mortal. Pena y pánico se lo roban a Hera y a Hércules.
Digo, a Zeus. Y le dan su pócima para volverlo mortal. Pero tenía que tomarse hasta la última gota. Cosa que pena y pánico no le dieron, porque en eso llegaron los papás adoptivos, que ahorita se me fueron los nombres. Y pues se vuelve semidios, se vuelve, pues, no mortal al 100%, ¿verdad? Lo adoptan, crece hasta los 16 años, más o menos, 15, 16 años. Pero él sabe que las cosas no van bien porque tiene mucha fuerza, todos le hacen bullying por ser extremadamente poderoso. Incluso le llaman Tontules. Tienen un burrito que se llama... ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre del burrito. Penélope. Tienen un burrito que se llama Penélope. Lo siento, Penélope. Entonces Hércules dice, pues es que algo no está bien conmigo. Él lo sospecha. Va al templo de Zeus, le pide respuestas, Zeus se le manifiesta, le explica la historia y le dice que tiene que convertirse en un héroe verdadero para poder ascender al Olimpo. Hércules le dice que cómo, le pregunta, y Zeus le dice que tiene que buscar a Filoctetes, el entrenador de héroes. Él entrenó a Aquiles, a Perseo, a Teseo y a otros Zeus más. Ah, chale. Entonces, él no quiere entrenar a Hércules porque ya ha sufrido bastantes desgracias con sus héroes. Filoctetes le platica la historia a Hércules de cómo perdió Teseo y el talón de Aquiles y todo eso. Y Hércules le dice que él es diferente. Le muestra sus habilidades, su poder y todo. Y ¿cómo se llama? Phil en algún momento duda, pero después dice que no. Hércules le dice que él es hijo de Zeus. Entonces Phil, pues obviamente se ríe y dice, ¿quién va a ser hijo de los dioses? ¿Qué hijo de dioses van a venir a buscarme para entretener, para entrenarlo? Entonces le dice, ¡tú! ¡A cucucutata! Y luego ¡pum! Le cae un rayo. Porque le iba a decir dos palabras. Al último le dice que sí. Lo entrena. ¿Cuándo empezamos? Cuando quieras. Y empiezan a entrenar. Allí va Pegaso, que fue quedado con una pizca de cúbulo. Y empieza el entrenamiento, que es justamente donde nos estamos situando. Cabe mencionar que en la historia de Disney, está completamente cambiada la historia para el consumo del público infantil al que normalmente Disney estaba acostumbrado a realizar sus productos. Cabe mencionar que Hércules no es hijo de Hera, sí es hijo de Zeus, pero no es hijo de Hera. ¿Qué más? Pues hay más dioses, está Poseidón, que aquí no aparece. En fin, la historia está cambiada para hacerlo un poquito más entendible, comprensible. Y sobre todo, pues, la parte de que los niños no pregunten tanto, ¿verdad? Porque hay que recordar que básicamente, para resumir, la vida de Zeus es de que me acuesto con medio mundo y tengo cientos y cientos de hijos. Le gustaba, Zeus se transformaba en diferentes seres para el deleite de las féminas y así poder tener relaciones con ellos y y tener múltiples hijos. Entonces, pues tú cómo le vas a explicar eso en una película a un niño, y lo peor del caso no es solo eso, es de que al último no lo puedes explicar, o sea, no estás obligado a explicarlo. Pero los hijos, ¿cómo le van a preguntar eso a sus padres, ¿no? Entonces los padres va a ser súper incómodo. Hay que recordar que esta película salió por eso en 97, 98.
Y en aquel tiempo la sociedad estaba muy diferente a como está ahora en cuanto a tabús y comunicación, sobre todo en la educación sexual. Ajijo, 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 ajijo. Toma. Toma golpe. Estos son cuervos, no tiene nada que ver con la historia romana, bueno, griega, pero los cuervos representan a Odín en la cultura o en la mitología nórdica, que esto no tiene nada que ver, es simplemente un detalle. Ok. Ah, mira, Scar. Oh, eso no me lo sabía. Oh, este es in oh, intangibilidad o invisibilidad, correcto. En cuanto al fuego, pues podemos referirnos Ay, se me fue el nombre. Esos son los checkpoint, que es el mensajero de Zeus. Oh. Aquí tenemos más armas. Se van rellenando poco a poco, por lo que veo. Creo que esta piedra hay que moverla, correcto. Aquí tenemos la sombra. Hércules, déjenme decirles que es de una de mis películas favoritas de Disney. La segunda, bueno, la segunda sería Hércules. Es que hay un debate bastante. Mis películas favoritas son Hércules, Mulan y Tarzán. Pero definitivamente mi película favorita de Disney es Mulan. Esa está en el número uno. Y entre Tarzán y Hércules, uff, hay un largo trecho. Digo, hay un trecho muy corto en cuanto a cuál es mi favorita, porque de verdad no sabría decidirme por una en cuanto a mi favorita se refiere. El juego de Mulan salió para Super Nintendo, pero no creo que lo pueda traer porque realmente el juego no es bueno, es aburrido. Pero el que definitivamente sí vamos a traer de esas tres películas que les mencioné es Tarzán. Tarzán sí lo vamos a traer eventualmente. Más adelante, pero sí lo vamos a traer. Chale, habré dejado algo abajo. Pues sí, hay unas monedas. Hay un Hercules. Que viene siendo el Powerade de los dioses. Coca-Cola, patrocíname. Ya que te hice promoción. Sí, acepto. Hay que admitir que los gráficos se ven excelentes. Miren, les voy a hacer una pequeña muestra. Déjenme vengo para acá. Ah, hijo, es que me está dando aquí. Mira, la resolución normal del juego es así. Así los cuadritos, borroso. El fondo, si ustedes se fijan en los blancos, en los monitos que están girando, están pixeleados. Entonces lo estamos jugando a esta resolución. Miren. Vean cómo se ven los monos al fondo, bien definiditos y todo. Y Hércules, pues se ve bien.
Se ve un poco así como que pintado como si fuera acuarela, pero es completamente normal, ¿no? Pero sí es una diferencia gráfica, ¿no? En cuanto a resolución y detalles del cómo se llama, gráficos. Es para que sea un poquito mejor. Oigan, lo que sí es que la fase está larga. Estoy viendo que llevamos 15 minutos de juego y no hemos pasado la primera fase, no manchen. Esta es la fase más larga, se me hace, porque es la parte del entrenamiento. No se crean, el juego es largo. Sí, ya recordé, el juego sí es largo. El juego salió a par de la pelea. En lo que platicamos aquí unos detalles. El juego salió a par de la película. La película salió en 1997. ¡Ah! Ahí hay una letra al fondo. No sé si sea por acá. Una cosa que sí hay que reconocer, se dice y no pasa nada, las cosas como son. Gráficamente es un juego bonito, o sea, bien hecho, bien visualizado. O sea, la verdad es de que sí está chido el juego. Y sí se ve bien, se ve chido. Toma, perro. Acá no hay nada. Ahora, ¿quién hizo la película? Espérenme. Estoy buscando las letras, pero no puedo sacarlas. En inglés, a Hércules adulto lo hace Tete Donovan. No tengo idea de quién carajo sea. En cuanto al doblaje latino, Hércules es Ricky Papacito Martin. Por parte de Megara es Tatiana. Nos faltaron 4. Hay que reconocer de que... Ahí está el password. Hay que reconocer que la voz de Phil en inglés se parece mucho a la de latino. En latino es Marcos Valdés. Vámonos a la segunda. El guantelete del héroe. Vamos a ir platicando. Ah, hijo, mira, este ya es... ¡Ah! ¡Ah! Se me fue la H. ¡Nació un campeón! Estoy dejando todo atrás. Mira, se me fue la H. Se me fue la mona. Inventes, qué malo estoy haciendo. Pésimo, ¿eh? Pésimo lo estoy haciendo. ¿Vean cómo se ve el agua? All right, not bad, kid. Not exactly what I had
¡No agarré el mono! ¿Es en serio? Esto es más difícil de lo que se ve, ¿eh? Déjenme decirles. ¡Vean! ¡No manchen! ¡Vean! ¡Ah, no inventes! No pude agarrarlo. Güey, eres un dios. Puedes tumbar eso sin ningún problema. Nació un campeón. O sea, me pega, pero no me baja salud. No manches, ¿qué onda con eso? Lo curioso es que pasas por un lado y no lo agarra. Tienes que pasar exactamente ahí. Creo que en parte, pues, es justo, ¿no? Nice work. Excelente. Continuamos. Aún no vamos a guardar la partida ni nada. El centauro del bosque. Esta es una excelente escena porque es la primer pelea oficial de Hércules fuera del entrenamiento. Y más allá de eso, aquí es donde... Oh, aquí es donde va a conocer a quien se convertiría en su amor. Se convertiría... en su primer, único y último amor. Al menos en la película animada. Estamos hablando de Megara. Güey, le estoy pegando. Por lo que veo y por lo que estoy notando, cosa que no recordaba porque antes tú no te fijabas en eso, es de que los cuervos es el enemigo genérico del juego. Pues es que antes uno no se fijaba, uno simplemente agarraba el control, conectaba la consola y a jugar. Créeme que uno en aquellos entonces no le importaba los gráficos, no le importaba los dibujos, no le importaba nada, ni siquiera la dificultad. Te quejabas a lo mejor de que la dificultad está difícil, pero es alta, pues, pero no, o sea, realmente. Dele, güey. Si se fijaron, la anterior ya estuvo más cortita en comparación a la primera, a la del entrenamiento. Perfecto. Los pescadillos. Hay algo ahí arriba. Ah, es un cuervo. Se tarda un poquito Hércules en lanzar el golpe.
como que no coordina bien. Oli. Ok, tengo que darle espacio a que tire el primer golpe y después ya rematarlo. Bueno, ya golpearlo. Hace que, ¿qué será? ¿Hace cuánto no veo Hércules? Unos... no sé, varios meses. Pero al ser una de mis películas favoritas, definitivamente es una película que veo o vería, vería muy seguido. Ah, güey, no me acordaba de esa pantera. Me están bajando mucha salud porque se me acercan demasiado. Perfecto. Ok, por allá hay que bajar. A ver, primero voy a ir por lo de arriba y luego destruyo el piso. ¡Qué pechotes, Hércules! ¡Qué pechotes! ¡Ching! ¡Qué momento! Ya se me pasaron todas las letras. Oh, muchos secretos. Oh, mucho dinero. Como diría el malévolo doctor Tocino. Casquito de invisibilidad. No, ya no puedo subir, creo. Estos personajes en la película no salen, ¿eh? Esos centauros. Es que se tarda en avanzar, Hércules. ¡Corre, corre, corre! No. No alcancé a moverme. ¡Ah, es que esos güeyes salen de la nada! ¡Vamos a la madre! Lo bueno es que tenemos checkpoint. Ese güey me mató. ¡Mira, es que salen de la nada! Es que es muy lento. Hércules es muy lento para golpear. Muy, muy lento. No inventes, güey. Es que Hércules es muy lento. Muy lento para atacar. Acá hay algo. Eso. Hay caminitos que no se ven. Bueno, si te ponen dos cosas... ¿Cómo esperan que uno lo sepa?
¿Cómo esperan que uno sepa cómo ganarle? O sea, supone que el juego es para niños, ¿no? O sea, nada te dice que tienes que hacer eso, ¿no? O sea, nada. Ya mero. Ya estoy, güey. Me imagino que aquí lo vences como se le venció en la película. Ah, sí, ok. Pero nada te indica cómo vencerlo, ¿eh? Nada te indica. Perdimos 4 vidas ahí. Chale, si así va a estar el juego con el primer boss, ¿cómo va a estar al final? No manches. Pésimo. Thanks for everything, Herc. It's been a real slice. Qué fea voz. Qué fea voz le pusieron a Megar en inglés. Fortachón. Sé atarme las sandalias. Yo solita. Aquí ya estamos en Teras. Se llama Teras, ¿no? Créeme, hijo, caes como caído del cielo. No llegas como caído del cielo. Oh, que la... ¿Quién me está? Ah, es que no me ha fijado, trae flechas. ¿Habrá algo que valga la pena para...? Ok, el camino es por ahí, pero vamos a ver qué hay acá arriba, porque acá arriba hay otro camino. Oh, machado tú, güey. Vengo a salvar tu ciudad y tú te pones perro. Mira, ahí vienes. Ah, no seas mamón. Alcancé a esquivar. ¡Ja! Ah, no manches, lo alcancé a esquivar. Bájate. No, si bien lo dicen en... Bien lo dicen en la película, es un caos esta ciudad. Los personajes están de curota igualito, o sea, es lo mismo.
ese vato vende relojes en la película. A este vato, Hércules lo enfrenta en la película. Pero no se ve, solo se ve cuando lo derrota. Pero no se ve cuando lo enfrenta. O sea, es como tipo así rápido, ¿no? Super Mega Express. Te ríes, güey. Tiene bastante resistencia, eso sí. Si sigo así, dejando que me impacte la segunda piedra, me va a matar. Se le baja poquito por cada golpe. Chin, la regué. Creí que me iba a impactar esa. Órale, perro. ¡Ah, no manchen! Sabía que tenía que quitarme, sí sabía. Pero pues no lo imaginé, la verdad. Hay que golpearlos de lejos, de muy lejos, porque si te acercas, te impactan. Esos, por ejemplo, no salen... Bueno, yo no los recuerdo en la película. En teoría, al ser muertos, deberían de estar a disposición de Hades, pero no sé si él realmente será quien los habrá mandado. Ah, es que no... Ah, chale. Algo ahí arriba, pero también hay algo acá abajo. Dejen ir a ver qué se ve. Miren. ¿Quieren un autógrafo, chicas? ¿Neta no hay nada? Oh, sí, sí lo hay. Ok, por lo que veo es por acá arriba. Hércules, sube, papi, sube. Agárrate, mijo, no manches. Voy a tener que subir otra vez. Porque algo dejé ahí arriba, creo. Falta algo ahí arriba, mira. Pues sí, sí hay algo. Okay, había otra cosa arriba. Así que voy a ir.
Me pareció ver que había algo acá. Sí, efectivamente. Aunque ya tenemos toda la salud. Chale, no es... Sí, pero es por arriba, ¿verdad? Ah, ok, son los cuervos. Están raptando seres humanos, algo que nunca se creyó ver. Pues vengan. Ay, hijos de su madre. Vale, perros. Perros con alas. Vengan, 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 vengan. Listo. Sí, porque si no, ese no me iba a dejar pasar. Mucha salud. Necesito vidas. No lo alcancé a saltar. Que igual no baja mucho, pero... Sí, baja salud, no manches. Oye, las fases están largas, ¿eh? ¡Dame monedas! Perfecto, comerciante. Ok, había algo allá arriba, voy a ir. Primero hay que ver si se alcanza de aquí. Ah, sí, pero hay que saltar tres veces. Es que está cortita lo que miden los cuadros esos. ¡Ah! Otra vez. Estúpido gato. Ah, era una vida. Perfecto. ¿Por dónde es? ¿Por abajo o por arriba? Creo que es por abajo. Solo que olvidamos algo arriba. Moneditas. Monedas, más y más monedas. Chale, Dioki, se me fueron las otras. Hola, niñas. Está larga la fase. La E fue la que se me fue.
Seguro si me quedo ahí mojándome me va a caer un rayo. Hay que esperar a que se pare uno y luego ya cruzamos. Bueno, no, eso. Ah, bien, de pura chiripa. Me dejan las bebidas porque que supongo que ya sigo contra la hidra. No la alcanzo. Ahí se oye el que anda corriendo. Escuché su voz. Ahí viene, mira. Ok. Perfecto, creo que acá hay algo. Sí, creo que arriba hay algo más. Así que vamos. Hércules tiene buen salto, eh. Chale, perdimos la E. Agárrate, papi, agárrate. Ok, arriba hay algo. Vámonos, son puras monedas. Ay, güey, casi me caigo. Hércules, viniste a salvar la ciudad, no a destruirla. Eso. Estuvo larga esa fase, ya hasta cierto punto se vuelve aburrida. Vamos a ver la cinemática. Wonderboy. Hercules, thank goodness. What's wrong? Outside of town, two little boys, they're playing in the gorge. There was this rock slide, a terrible rock slide. They're trapped. Kids? Trapped? Phil, this is great. You're really choked up about this, aren't you? Come on. No, you don't understand. I have this terrible fear of heights. Pues aquí vamos a darnos un tiro con la hidra. Pero, dejen ver el tiempo. No, sí. Sí, vamos. ¿Qué no sabes otra cosa que cortar cabezas? De su madre. Usa tu cabeza.
No es latino. Ahí está. Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero. Una más, una más. Una más, una más, una más, una más, una más. Una vida. Ahí está. Bien. No, no, no es tan difícil, ¿sabes? Lo que se vuelve complicado es atinarle el timing y saber qué es lo que tienes que hacer. Ok, vi la película, cortar la cabeza, lo deduje, pero... Pues no, el juego casi no te la pone así de que, ¿sabes qué, güey? Tienes que cortarle la cabeza, ¿no? Campeón. ¡Excelente! Vaya. Pues bien amigos, hasta aquí le vamos a dejar, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho, seguirnos en la página de Facebook y nos vemos en un próximo video, hasta luego, gracias.